otro gran grupo que está siendo estudiado o que es estudiado son las benzodiazepinas, por su gran uso, ¿no? Por el gran uso que tienen, ¿no? Y se han hecho grandes revisiones sistemáticas mostrando pues su asociación con caídas y fracturas y también con el uso prolongado de estos fármacos, cómo puede pues también verse asociado a el riesgo de caídas, ¿no? Otro de los problemas pues es la gran dependencia psicológica que pueden hacer los pacientes por el uso del fármaco y que dificultan su retiro, ¿no? Entonces también en el momento del inicio hay que ser muy selectivos. Recuerden que la benzodiazepina no es el único fármaco que se puede utilizar para el manejo del sueño, ¿no? Tenemos que primero identificar cuál es el problema del sueño, cuál es el problema de ansiedad que queremos manejar y recién utilizar pues el fármaco mejor seleccionado. En el caso de antidepresivos, se ha visto que estos pueden tener pues, alteraciones o pueden actuar en el equilibrio, pueden disminuir inclusive la densidad mineral ósea y también se ha visto pues, que puede haber pues, que aumentan el riesgo de caídas. Recuerden que también son proarritmogénicos. Entonces, de alguna forma, también de manera indirecta, actúan pues, incrementando el riesgo de caídas. No es que no deban de usarse, sino que debemos de seleccionar pues, el antidepresivo que mejor pueda adaptarse a nuestro paciente. Existen dos tipos de antidepresivos, dos grupos de antidepresivos que se han estudiado, que son los inhibidores de la recaptación de serotonina. En este grupo, sí, si bien es cierto, se ha identificado riesgo de caídas y fracturas, pero sí hay algunos antidepresivos que pueden, pues, que no tienen... no tienen tanta asociación, ¿no? han llegado a ser 1.2 de oxorradio o algo más, ¿no? Neurolépticos y antipsicóticos, fármacos utilizados mucho por nosotros en el caso de pacientes con demencia o con pacientes que tengan manifestaciones neuroconductuales de diferente tipo. Esto se ha evaluado diferentes estudios asociando psicotrópicos, quetiapina, risperidona, olanzapina y caídas. Se ha visto que hay una asociación pues, entre esto. El uso de antipsicóticos se ha visto que incrementa el riesgo de caídas y se ha relacionado también con la dosis, ¿no? No solamente con el uso del antipsicótico, sino con la cantidad del fármaco que se utiliza, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta este. Otros fármacos que también han sido estudiados, como les mencioné, son los opioides, como el Tramal, y otros fármacos como anticoagulantes, como la warfarina, ¿no? Que han sido asociados a también incremento de riesgo de caídas. Dentro de la medicación, como factor de riesgo para caídas, se ha identificado también a la polifarmacia. Se ha visto como el uso de 4 o más fármacos incrementan el riesgo de caídas. Acá hay varios estudios en los que se dio pues qué asociación podía haber o qué riesgo hay entre el uso de 1, 2, 3 más fármacos, ¿no? Estos estudios, fue un gran número de estudios, se realizó pues esto de 19 estudios seleccionados con polifarmacia asociados a riesgo de caída. 13 de ellos pues, en 13 de ellos se encontró pues un alto nivel de asociación, ¿no? Un nivel de confianza muy alto, ¿no? Entonces, como ven ustedes, si bien es cierto, en el tiempo se han estudiado ansiolíticos, sedantes, hipnóticos y diferentes tipos de fármacos, pero siempre se ha encontrado pues una gran asociación y como ven ustedes, algunos salen del intervalo de confianza o tienen un OR menor a 1, pero estos estudios han tenido algunos temas de sesgo que han podido ser aislados, ¿no? Dentro de estos metanálisis. ¿Para qué saber qué es una caída? ¿Para qué saber que la medicación es un factor de riesgo de caída? ¿Para qué saber cuáles son los grupos más frecuentes como fármacos en caídas? Porque lo importante de esto, como mencionaba el doctor Reboredo, en todo lo que nosotros veamos, tenemos que intervenir como equipo multidisciplinario. Entonces, el tema de las caídas
se ciñe pues básicamente a la prevención de ellas, no la intervención en el momento de la caída, claro que debe de hacerse, pero a la prevención. Ese es el punto principal en el que debemos de trabajar como equipo multidisciplinario, ¿no? No debemos de olvidar que no hay que solo ver esto, estudiar la caída como para su tratamiento, disminuir el daño, etcétera, sino prevenir. Entonces, este es el objetivo principal. Cuando nosotros hablamos de prevención de caídas, se ha visto pues que el hecho de que tenga un origen multifactorial hace que debamos de analizar e identificar todos los factores que puedan ocasionar caídas. Y hemos descrito que los fármacos son uno de los factores que pueden desencadenar caídas. ¿Por qué les he mostrado todos esos estudios? Para que vean la importancia, la fuerza de asociación, cómo estos factores de riesgo tienen una gran fuerza o una gran relación con el riesgo de caer. Entonces, si bien es cierto, las caídas son multifactoriales, son de origen multifactorial, tenemos que ver que los fármacos son un factor, el uso de fármacos o la medicación son un factor modificable. Que muchas veces algunos otros factores no los podemos modificar, pero el uso de fármacos y de medicación son un factor modificable. Entonces, para implementar programas multidisciplinarios de caídas, que eso es lo ideal para el manejo de este problema, pues debemos saber cuáles son los factores en los que tengo que intervenir o cómo voy a elaborar mi programa o hacia qué va a estar dirigido mi programa de prevención. Como les decía, recordemos que los fármacos van a ser un factor de riesgo modificable y eso nos va a permitir de alguna forma intervenir y tener un impacto sobre mi paciente. Dentro de las herramientas que tengo para poder detectar tempranamente caídas, se han desarrollado muchas, ¿no? Como personal médico, como personal del equipo multidisciplinario para el trabajo en geriatría, hay algunas herramientas que ya enfermería o los médicos nos deben conocer, donde se han visto pues, algunos criterios para identificar polifarmacia o algunos fármacos que tienen riesgo o los que tienen más riesgo de ser utilizados y que puedan ocasionar pues, esto, daño al adulto mayor, como los criterios de stop-start, o también algunos otros criterios como los de Beers o los de Acove, que se siguen utilizando para poder identificar o seleccionar fármacos que puedan pues, estar siendo asociados al riesgo de caídas, ¿no? ¿Qué puedo hacer o qué estrategias puedo desarrollar? Además, como hemos dicho, lo principal es un programa, ¿verdad? Este programa, que es algo más complejo, va a estar pues, a cargo del equipo multidisciplinario. Pero, ¿qué estrategias o qué puedo yo o en qué puedo yo puntualizar en mi día a día como médico, como enfermera, como técnico, como parte nutricionista o como cuidadora para poder evitar o qué estrategia puedo tomar para poder minimizar el riesgo de caídas en estos pacientes que usan pues, este tipo de fármacos? Lo primero, evitar en lo posible el uso de fármacos con algo de riesgo de caídas. Eso para el personal médico, ¿verdad? Y también para el personal que apoya al médico en la decisión de la toma de la elección del fármaco. Recuerden que el médico cuando ve al paciente lo primero que hace es preguntar a la enfermera o al personal que está a cargo del paciente es si ha habido algún problema, cómo ha estado la presión, si ha habido pues, algún problema desde el uso del medicamento. Tener en cuenta que la función hepática y la función renal y de por sí la función digestiva y todo lo que vamos a ver en la fisiología del envejecimiento van a ser un factor que debo de tener en cuenta cuando yo aplico un fármaco. O sea, si a mí me dicen que un fármaco debe de ir por vía endovenosa, por vía intramuscular por alguna razón, es porque probablemente el médico tenga pues, un sustento por el cual lo haya hecho, ¿no? Hay varias condiciones, como les decía, en el paciente adulto mayor que van a hacer que varíe o que minimicen el riesgo de caídas por los fármacos. Después, mantener vigilada la dosis inicial y el incremento de la dosis. De eso somos responsables todos los miembros del equipo multidisciplinario. Desde el médico, que es el profesional que se encargó de prescribir el fármaco, hasta la cuidadora, que es el actor que no debe de cambiar la indicación del médico, ¿verdad? Porque estamos viendo todo el impacto que puede tener sobre el paciente. Y el paciente, mucho menos, cambiarla si es que no debe de cambiarla si no hay una prescripción médica.
La educación de pacientes y cuidadores acerca de minimizar los riesgos de caídas asociadas a medicación, eso es función del equipo médico, del equipo de enfermería, del equipo de técnicos, del equipo de terapia física, terapia ocupacional. Evaluar historia de caídas, para esto miren, como nuevamente les decía, tenemos una gran herramienta o uno de nuestros colaboradores más eficaces que son el equipo de terapia, ¿verdad?, con los que trabajamos en permanente relación. La historia, siempre estar al tanto de la historia de la medicación, ¿no? ¿Qué, cuál fue su pasado farmacológico? Si vino ya con algún fármaco, si ya hizo alguna reacción adversa a algún fármaco. Y también valorar pues la presencia de algunos efectos que puedan estar ocasionados o estar siendo ocasionados por la medicación y que posteriormente puedan conllevar al riesgo de una caída. Finalmente, solo para llevarnos algunas conclusiones, ¿no? Porque cuando nosotros decimos medicación asociada a caídas, lo que yo quiero es que se lleven estos temas bien claros. Primero, que el síndrome de caídas es un problema de salud pública mundial. No solamente por la repercusión que causa a nivel de salud física, mental, social, etcétera, sino porque han visto que es un alto costo para los sistemas de salud, ¿no? Tiene consecuencias individuales y sociales, ¿no? No lo veamos simplemente como, uy, es viejito, sí, pues se cae, ¿no? Y no sabemos que eso va a repercutir sobre probablemente la dependencia o la funcionabilidad del paciente, ¿no? Entonces va a cambiar su vida futura después de una caída. Los programas de prevención de caídas y de fracturas deben ser implementados a fin de reducir costos, movilidad y lesiones, es decir, debemos de intervenir sobre estos factores que vamos a identificar y sobre la población que tiene riesgo de caer. Hay que tener en cuenta, cada vez que incrementemos la medicación, el riesgo de identificar los fármacos que son identificados como factores de riesgo, así mismo tener en cuenta el momento de la medicación, el metabolismo del fármaco, la eficacia y la presencia de efectos adversos. Y es necesario, para mostrar las mejores estrategias, el evitar el empleo de múltiples fármacos. Identificar a la medicación como una causa potencial para caídas. Entonces, estas son las pequeñas o algunas conclusiones a las que yo creo que de las cuales nos podemos hacer beneficiarios no solamente los médicos, sino todo el equipo multidisciplinario que participa en este tipo de problema en el adulto. Bueno. Gracias.